El vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, Pedro Rebollar, hizo un análisis de la jornada 3 del torneo Clausura, una jornada en la que hubo algunos errores arbitrales y, según Rebollar, deben corregirse, aunque no dejó de pasar desapercibido la buena actuación que tuvo la árbitra central, Melissa Pastrana, en el juego Juticalpa ante Real de Minas. La Comisión de Árbitros actual tiene la instrucción y estamos convencidos que darle la oportunidad a los árbitros o árbitras que tengan la capacidad es lo que se tiene que hacer en el arbitraje moderno y en el fútbol moderno. Entonces cada vez más ocasiones vamos a estar viendo la inclusión de ellas, en específico de Melissa Borja y de Chiri Perello en primera división, con el ánimo de que pues tengan un buen seguimiento, un buen desarrollo arbitral y que beneficie por ello al arbitraje y al fútbol.